Vamos a hablar de la camiseta más grande del mundo. Está muy cerquita aquí de Recreo, nada más ni nada menos que en la ciudad de Esperanza. Y nos vamos a meter con esa información, ¿no? Así es, Leo, porque lo estuvimos hablando durante la semana, Leo. Y bueno, y está con nosotros en comunicación telefónica Melania Reín, quien es la secretaria de Cultura de la ciudad de Esperanza. Porque en el municipio esperancino se encuentra la camiseta más grande del mundo. Melania, Estefanía y Leonardo te saludan. Buen día. A ver si Buen te escuchamos. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí. Bueno, contanos un poquito acerca de cómo llega Esperanza, ¿no? La camiseta más grande del mundo. Bueno, nosotros somos parte de un programa del Ente Cultural Santafesino. Que pedimos en realidad este programa, y este programa abanderado se llama puntualmente, venía con esta camiseta gigante que se confeccionó en Cerodino, en realidad, que bueno, sí que es una, la camiseta más grande del mundo es santafesina, que bueno, es un orgullo la verdad como santafesina, que se haya confeccionado acá, y bueno, tuvimos la oportunidad de traerla justo luego del bicampeonato, así que bueno, la verdad que fue literal un golazo, porque la gente, bueno, estaba como loca en estos días con esto de campeonato y bueno, y con las fotos, con haberla exhibido también en este lugar. ¿Cuál fue, Melania, la reacción de la ciudad, no? Al haber expuesto, ¿no?, esta camiseta. Bueno, nosotros cuando la bajaron, que se desplegó desde el techo, empezamos a ver desde los balcones que la gente se empezó a acercar enseguida ya venían algunos medios. Fue un revuelo, la verdad, desde el primer momento, porque apenas bajó ya por las dimensiones que tiene, llama la atención. Así, bueno, la gente, desde ese momento en adelante, todo el día, la verdad, que viene a sacarse fotos, a hacer videos, pasan por ahí manejando, filmando, en bici, filmando. La verdad que una locura lo que ha generado esta camiseta. Bueno, en lo que respecta también a la región, ¿no?, hay mucha gente de los alrededores que también se ha acercado a la ciudad de Esperanza y ha podido, ¿no?, foto. Exacto. Sí, la verdad que nos escribieron muchos grupos para preguntarnos hasta cuándo estaba, para poder ir, venir en grupo a sacarse fotos. Nosotros entramos y salimos viendo gente que está sacándose también fotos, vienen por ahí con sus remeras de Argentina, la verdad que es muy lindo lo que se ha generado. Bien, podemos recordarle, ¿no?, a toda la audiencia, Melania, ¿hasta cuándo va a estar la camiseta más grande del mundo colgada en la municipalidad? Sí, estaba programado para que esté hasta el día domingo, pero por condiciones climáticas estamos evaluando si, bueno, se la vamos a dejar o no hasta el día domingo, porque el tema de la lluvia, con el peso que tiene, que son unos 100 kilos, mojada, obviamente va a ser mucho más compleja de manipular, y bueno, después esta camiseta va a seguir viaje hacia la localidad de Felicia, entonces, para bueno, poder seguir viaje de la mejor manera, estamos evaluando a ver si la dejamos hasta hoy o bueno, o si la dejamos hasta domingo como estaba programado. Bien. Melania, te consulto, ¿cuánto pesa la camiseta? Quiero saber cuánto mide para la gente que nos está escuchando, porque la estamos mostrando por la tele, pero que, bueno, la gente que nos está escuchando, quiero saber para que se imaginen y para que puedan acercarse, ¿no?, al municipio esperancino. Y la camiseta pesa alrededor de 100 kilos, doy fe porque fui una de las que la trasladó también. ¡100 kilos! Bueno, ¡qué bárbaro! Una medida de 12 por 18. La gente que nos escucha entonces puede acercarse, ¿están ustedes evaluando si hasta hoy o hasta el domingo entonces? Sí, recomendamos estas horas, que ahora que no está lloviendo acá, que se acerquen, aprovechen, que bueno, mientras está, por las dudas, porque bueno, no sabemos cómo va a estar el fin de semana con la lluvia, así que bueno, aprovechar este último día, seguro, hacerles fotos, videos, hubo tomas con dron también, que la verdad que están muy lindas, y donde se dimensiona lo que es, en comparación de lo que es toda la ciudad, cómo se destaca, la verdad. Bien. Melania, queremos agradecerte por la comunicación telefónica. Melania Reín, desde la Secretaría de Cultura de Esperanza, contándonos acerca de la exposición de la bandera más grande del mundo allí en la vecina ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.